Hola, bienvenidas a mi canal, Flores Ferrera. Hoy en mi nuevo vídeo quiero enseñaros que ya tengo montado en la parte de atrás de mi jardín el invernadero que muchos de los comentarios. ¿Qué hago con todas mis plantas cuando llega el frío? ¿Cómo las protejo? Entonces, como comento en todos mis vídeos que las protejo en el invernadero, pues ahora la quiero enseñar, pero si queréis saber cómo se hace el pequeño invernadero, yo ya tengo subido un vídeo que lo subí el año pasado en el invierno. Ya otra vez, otro año, no lo voy a volver a subir porque ya lo tengo hecho. Lo tengo subido en mi canal. Entonces ahora voy a hacer un pequeño recorrido para que veáis todas las plantas que están todas repletas de flores, como las veis. Entonces, muchos de los comentarios. Bueno, ¿por qué tienen tantas flores tus plantas? Entonces tenéis que mirar todos los vídeos, que ya tengo más de 100, que es muy importante, todos los pasos, la poda, que es lo que estoy empezando a hacer ahora en otoño, que le hago la poda de vegetación y de raíz. Luego, voy a seguir andando. Se me olvidaba comentar que también podéis seguirme por otras redes sociales, Instagram y Facebook, también con el nombre de Flores Ferrera. Si os ha gustado el vídeo, le dais a un like y si tenéis alguna duda, dejadlo en mis comentarios. Bueno, quiero seguir enseñando las plantas porque las calas blancas, ¿cómo la veis? Espectacular, unas hojas enormes, no le faltan flores, ahora empieza a florecer durante el otoño y parte del invierno. He comentado, bueno, ya haré un vídeo sobre los cuidados de esta planta y sobre todo cuando tenga que separar los hijos, los bulbos, que es al finalizar su flor. Bueno, ya llevo como 4 o 5 vídeos que voy subiendo y todavía tengo, como veis, la flor de la... Como veis, su flor es muy duradera, ya como 4 semanas la estoy enseñando, es una flor doble, porque tiene muchos pétalos, muchas capitas, y sembré aquel bulbo que está allí. Lo sembré, lo hice en vídeo, cómo se siembra, y pronto va a florecer, que es en blanca. Bueno, para que sea que dure mucho tiempo la flor abierta, que no se marchite, hay que protegerla del sol. No le gusta estar expuesta a pleno sol. Ahora aquí en Extremadura, que estamos en otoño, sí que puede estar al sol porque es un otoño que tenemos una temperatura de 23 grados y la aguanta perfectamente al sol. Bueno, la begonia siempre es flor, tiene muchas flores, y ahora, como voy a enseñar el invernadero, la suelo entrar por la noche porque esta planta ahora en otoño sí que no le gusta pasar frío por la noche, y entonces muchas de las begonias, todas, vamos, las entro en el invernadero porque ha estado lloviendo mucho, y hay una que voy a enseñar que en tanta agua la ha venido muy mal y le he tenido que hacer una pequeña poda, y se va recuperando con el tiempo. Bueno, la viola cornuta también está muy bonita, hay que ir quitándole todas las flores que ya están secas. Bueno, voy a seguir enseñando esta begonia. Como he comentado, está muy bonita, muy sana, porque las protejo en el invernadero. Esta blanca también, ¿vale? No aguanta el frío ahora del invierno fuera, al exterior, sin protegerla. Esta Marilyn está con 1, 2, 3 y 4 flores, ¿vale? La muñequita también está muy bonita. El ciclamen, los alelí o alelíes, los pensamientos. Esta variedad de planta también es una variedad de suculenta, y sus hijitos parecen flores pequeñitas. Esto lo siembro en un macetero y así es como se reproduce esta planta. Es muy bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho. La cinta sigue estando bonita, la tengo en el porche, no aguanta tampoco el frío, ¿vale? Es de interior. Ya tengo subido el vídeo cómo le hice la poda de raíz. Bueno, aquí Escilla peruviana, todavía no le viene la flor, la enseñaré en cuanto empiece a abrir sus flores. No le veo yo que le venga todavía
capullito para abrir. No lo veo. Bueno, aquí... ¡Ah, la gazania! Hoy tiene sus flores un poquito más abiertas porque he comentado que abre solo las flores cuando el sol calienta. Y está muy bonito el sol, hoy calienta muchísimo, pero ya mañana otra vez pone agua. Lo aguanta. Todo el día con el frío y el sol lo aguanta esta planta. Es muy agradecida con que no le faltan los abonados, no le faltarán flores. Aquí tengo más alelíes, la polígala, bueno, en fin. Importante, lo digo en todos mis vídeos, para que esté así de bonita las plantas, que aguanten con flores todo el año, todos los pasos. La poda, abonados de vegetación, es el próximo paso que voy a grabar cuando ya terminen las heladas. Abonaré las plantas para la vegetación, para que la planta empiece... porque ahora, como le quitamos vegetación, ahora en invierno se queda la planta en reposo, crece menos, y luego ya, cuando le echemos los abonados de vegetación, empieza a tener mucha vegetación y luego ya la hemos preparado para la floración. Bueno, todos esos pasos los tengo ya subidos de todos los años, pero los sigo repitiendo para que veáis que siempre tengo las mismas plantas, que me duran de un año para otro, haciéndole todos esos pasos, ¿vale? Seguid todos los pasos, que muchos de mis seguidores me habéis dejado en los comentarios que el jardín, desde que le van haciendo la poda y abonados, me han comentado que está mucho más bonito esta primavera, ¿vale? Muchísimas gracias a esos comentarios, que me ayudáis a seguir subiendo muchos más vídeos. Me hace mucha ilusión que me dejéis comentarios bellos. ¡Lana! Venga, pues venga, arriba, venga, que nos vamos. Venga, arriba, no quiere que me la deje la gitanilla. Te como con patata. ¿Cómo que hay? ¿Cómo, mi niña? ¡Ay! 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 ¡Que me la como! ¡Pero que pareces un pájaro carpintero! ¡Ya! ¿Cómo que hay? Ya, venga, Luna, que me... Mira, me la has tronchado. Me dio fuego contigo. ¿Cómo que venga? ¿Sí? ¡Ay! ¿Cómo es mi niña? ¡Guapa! ¡Venga! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡A ver, ríete! ¡Ríete como yo! ¿Qué? ¿Cómo es mi niña? ¡Ay! Esta Luna, que muchos de los seguidores... ¿Qué? Me comentáis que la CDAB es una urraca y, como veis, es muy inteligente. Sabe hablar. ¡Venga! Venga, habla tú. ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Qué quieres? Ah, vale. Venga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Pero Luna! Que te estoy preguntando que qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Agua? ¿Agua? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Agua? Venga. ¿Cómo es mi niña? Ya, venga, vámonos, que me vas a tronchar. Vale, venga, vámonos. Venga, que me vas a tronchar en mi gitanilla. Mira con lo bonito que está. Mira mis uñas de la Navidad. Venga, ya. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Agua. Agua. ¿Cómo? Venga. ¿Cómo es mi niña? ¿Qué? ¿Cómo es mi niña? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Como veis, estoy en la parte de atrás de mi jardín. En los vídeos anteriores, durante la primavera-verano, el árbol tenía sus ramitas con mucha vegetación. Como veis, ya le he hecho la poda, le he quitado todas sus ramas para poner el invernadero. Es una pérgola y la he rodeado de plástico. Ya he comentado que si queréis saber cómo se hace, tengo subido el vídeo. Bueno, pasad, que os voy a enseñar todas las plantitas que tengo aquí dentro. Todas colocaditas, aquí ahora mismo hace mucha temperatura, hace calentito como en los invernaderos. Bueno, quiero enseñaros que le hice la poda a las hortensias en vídeo. Bueno,
Le quité toda la vegetación y mira cómo está. Es una planta que he comentado que es de hoja caduca, se le caen todas sus hojas y mire todos los nuevos brotes que tiene. ¿Vale? Aquí se siente ella muy calentita. Luego le cortaré estas ramas que tiene feas, pero ahora no le voy a tocar. Ella va creciendo, mira, aquí tengo esta. No me acuerdo, yo sabía que hay una que le decimos aquí en Extremadura flor de la mariposa, yo creo que es esta. ¿Vale? Todos los brotes que tiene nuevos. Lo importante que es la poda. ¿Vale? Le quité toda la vegetación, mira. A lo mejor pensáis que se le ha caído todas sus hojas, que se ha muerto. No, no la saqué. Mira, es que aquí le viene un brote hasta casi en la raíz. Aquí. No penséis que se ha muerto la planta, que luego viene a, le viene sus nuevos brotes y para la nueva primavera. Bueno, aquí tengo tres. Ahí. Bueno, tengo aquí mascala blanca. Ah, aquí también tengo una camelia. Tengo dos. Estas le vienen ya casi a punto de abrir, pero esta lo tiene más gordo. No sé por qué. Esta planta será de flores más pequeñas y está más grande. La camelia es muy bonita, su flor. Ya sabéis que florece también ahora con el frío. Bueno, aquí también está a punto de florecer los cactus de Navidad. O pluma de Santa Teresa. La tengo en fucsia y en blanca. Bueno, aquí están todas las plantas que enseño. Fíjate que tienen flores, que son plantas de primavera-verano. Es una variedad de gitanilla, manolas chinas, yo le digo. Y mira lo bonita que está. Todos son brotes nuevos. Aquí se siente muy calentita y va creciendo. No deja de crecer, ¿vale? Aquí está el esqueje que enseñé de los pimientos de la reina, que ya es una nueva planta. La tengo aquí también calentita. Bueno, variedades de manola. Aquí está el macetero que sembré de variedades de cóleos. Mira lo bonito que está. Todos los que sembré en los lados, lo bonito que está, lo que ha crecido. Bueno, aquí en esta parte, es que fíjate todas las plantas bien colocaditas, todas las que me caen. Mira los geranios. Lo de botoncitos que tiene todavía por abrir. Allí tengo más variedad. En fin, como veis, están todas a llamanda. Lo de... ¡Ay! Eso se le ha caído. Bueno, todos los que tiene por abrir. Y aquí tengo una gerbera que acabo de ver que le vienen aquí muchas flores. Esta es de color amarillo. Mira qué bonita. Está muy bonita. Bueno, como veis, es muy fácil. Una pérgola. La rodeáis de plástico y bueno, se puede montar un pequeño invernadero en casa, en terraza. Bueno, esta es la begonia que yo he comentado que se ha puesto un poquito mustia porque ha llovido mucho y mira. Pero bueno, le he quitado toda la vegetación y ya iré enseñando sus nuevos brotes, que ya verás cómo no se me muere. Estando aquí calentita dentro de casa, del invernadero, no se muere. También, si no podéis tener un pequeño invernadero, como muchos de mis vídeos en verano, que le he puesto sombrillas a mis plantas para protegerla del sol, lo que podéis poner es sombrilla y rodearla también con plástico. Y es otra opción si no podéis poner el invernadero. Bueno, como veis, la otra begonia que sembré aquí en este macetero de Puerto Colgante, también la tengo aquí calentita. Bueno, como veis, tengo muchísimas. Las que tengo fuera, todas las begonias y las plantas, las calas blancas, ahora pues las entraré. Y esta, Croton, también es una planta, mira lo que le ha crecido, sus hojas nuevas. Es una planta que necesita calentito, calentito, para que no se muera, ¿eh? A través de un cristal. Si no lo podéis tener fuera, en el exterior, pues a través de un cristal que le dé calentito, bastante. Aquí debajo tengo los esquejes de los pimientos de la reina, que mira, han crecido muchísimo desde que lo he puesto aquí en el invernadero. Y aquí las botellitas que yo
siembro los esquejes o la semilla, aquí ya ha florecido, ha brotado. Esta planta es un hibiscus variedad mocheto. Le cogí su semilla y ya, como ves, ha germinado y la tengo aquí dentro del invernadero. ¿Vale? Y con el tiempo, cuando ya esté más grande, que hayan pasado las heladas, lo sembraré en un macetero. Lo trasplantaré en un macetero para que ya empiece a ser una nueva planta, y así es como yo voy teniendo cada año más. Unas que se reproducen por semilla, otras que se reproducen por esqueje, en fin. Todas las plantas que tengo están, mira las de gitanillas y geranios que tengo aquí detrás. Bueno, todas bien colocaditas, me han cabido mucho este año. Con las estanterías que he puesto, la variedad de hibiscus mocheto, le he quedado sin nada de vegetación. Se ve allí un cachopalo seco, que parece que está seco. Mira, le he quitado todas las ramas. Y allí está, calentito, a esperar a ver a que le salga. Ay, me parece a mí que le he visto ya un brote por allí. Y el otro macetero, el otro está aquí. Mira, ahí, que parece que está seco. El otro variedad mocheto, que enseñé su floración en primavera. Es una flor preciosa de los hibiscos, preciosa. Bueno, espero que os haya gustado mi pérgola, que aquí se está de maravilla. Luna se esconde también aquí, cuando no la veo tengo que entrar aquí y digo, aquí está, se ha metido en lo calentito. Anda, no sabe nada la luna. Bueno, espero que os haya gustado mi nuevo vídeo con mi mascota Luna, que hoy ha estado muy graciosa. Ya sabéis que subo dos vídeos a la semana. Entonces, mis nuevos seguidores, activad la campanita, que os avisa, es importante. Y ayudadme a compartir mis vídeos con vuestros amigos, que así me ayudáis a conseguir más seguidores, más visitas, ya que es muy difícil de mantenerte. Bueno, si os ha gustado, le dais a un like y os espero en el próximo vídeo, ¿eh? Con mi lunita, no me falléis. Muchos besitos, hasta luego, hasta el próximo.